subida a la Peña de Francia. Llevamos unos 9 kilómetros subiendo, luego 10, quedan otros 4 más o menos. No se ve nada. Hemos venido por un denso bosque y ahora llegamos aquí, esto mucho más abierto, aunque tapado por las nubes. Este creo que debe ser el paso de los lobos, que no de las lobas. Y nos desviaremos para subir a la Peña Francia. Venga, hasta luego.